Información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ella es Marianne Loret, la niña de La Voz Kids que sufrió brutal accidente. Durante la emisión dominical de La Voz Kids, el día de ayer, se dio a conocer que Marianne Loret, de 6 años, se encuentra delicada de salud tras sufrir un brutal accidente en un juego mecánico. La pequeña cantante nació en Saltillo, Coahuila, y desde tierna edad mostró tener aptitud vocal e intereses en el baile, pues practica ballet y también le gusta la charrería. Marianne Loret de León se presentó en la audición de La Voz Kids interpretando el tema "¿Y si hacemos un muñeco?" de la película Frozen, y allí se robó el corazón de la audiencia y de dos de los jueces, Lucero y Carlos Rivera, quien la intentó convencer de unirse a su equipo, revelándole que él era la voz detrás del tema de Recuérdame del film Coco. Sin embargo, la nena se enlistó con Lucero y desde entonces nos ha hecho vibrar con cada una de sus participaciones. De hecho, fue invitada a abrir uno de los conciertos de Morat el fin de semana, por lo que fue una sorpresa desagradable al enterarnos que la pequeña cantante no podría continuar en el reality debido a que se encuentra hospitalizada. De acuerdo con información recabada por el portal El Heraldo de México, la pequeña se subió a un juego mecánico donde se le atoró el cabello y esto provocó que se le desprendiera el cuero cabelludo. Todo sucedió en la kermés que organizó su colegio, pues el operador detuvo el juego para que otros niños subieran, pero no se percató de que Marianne se le había atorado el cabello. A través de las redes sociales, la mamá de la niña pidió hacer una cadena de oración por su recuperación, pues Marianne aún sigue grave después del accidente. Televisa Saltillo se unió a la petición e informó del accidente de Marianne. Marianne Loret, participante de La Voz Kids México, se encuentra delicada de salud después de que sufriera un accidente en un juego mecánico en la kermés del Instituto Vivir. Se lee en las redes sociales de dicha empresa. El Heraldo de México informó que la publicación de la mamá de Marianne se viralizó, ganando más de 700 me gusta y muchos comentarios de apoyo por parte de los usuarios de redes sociales. Asimismo, Lucero, quien es coach de Marianne Loret de León, pidió el apoyo de sus fans para orar por la recuperación de la pequeña con el siguiente mensaje: "Quiero pedirles con todo mi corazón que nos unamos en oración y energías positivas para la princesa preciosa Marianne Loret de León, ya que está pasando por una situación delicada de salud en estos momentos. Unidos todos por Marianne en oración". Tras la publicación de dichos mensajes, decenas de usuarios en redes sociales mandaron oraciones a la pequeña de origen saltillense, lamentando la situación por la que ella y su familia atraviesan actualmente. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.